a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 6 de Sasami. Ahora me encuentro un poco mejor, pero antes de las 12 y media tengo que salir. Bueno, 12 y media, una menos cuarto. Luego tengo que hacer unas cosas, unos papeles para coger mi título de bachillerato por fin. 2 años he tenido que estar ahí, pero me han servido para algo. Y trailer. Ahora entiendo lo del avance de esta, el trailer. Bueno, en fin. El capítulo número 6 será la sexta placa en la que las 3 personas obligadas a quedarse en figura Kappa. ¿Qué hay de malo con la rara apariencia de Kappa? Yuta y Tatsumi también intentan alentar lo raro. En tales circunstancias, Harukawa sabía que había estado esperando un raro retorno, ha desaparecido. Vale, obviamente iban a conseguir el último deseo que tenían. Bueno, no, ¿cómo se llamaba? Ay, la rareza que tenían. Ay, coño, no sale ahora la palabra, ¿verdad? Bueno, que iban a traer el deseo de ellos, del otro, del malo que habían invocado los policías estos. Pero al momento empiezo a recordar. Joder, no me acuerdo el nombre, de verdad. O sea, estar un día, 2 días sin grabar y que se te olvida todo. Kazuki, Kuji y Enta. Kazuki, Kuji y Enta, vale. Kazuki empieza a recordar lo de su hermana, que en verdad no es su hermana, sino que es de una familia adoptada. Kazuki, creo que es una familia adoptada, o es al revés, no lo sé. No, sí, es al revés, porque conoce a su madre verdadera, Kazuki. Va a buscarla, pero su hermana como que dice que si se va a enfadar. ¡Hermano, coño! Es que parece una chica, lo siento, costumbre. Dice que no, bla, bla, bla. Y se cabrea, Kazuki al final le pega. Bueno, le pega no. Tira esa parte, cruza la acera y es por eso que el hermano no puede caminar. Porque se atropella un coche. Y en plan de joder, qué sad. Pero bueno, en fin, empieza a recordar todo eso y se echa culpa, no pudo despedir a su madre, le dice eso a su media hermana, a su hermanastra, y pues nada. Y el deseo se fue y lo recuperó y perdieron la misión, no consiguieron el plato ni nada. Así que nada. En fin, aquí vemos aquí al Kappa que el castigo que le puso el Kappa fue que se quedaría en su forma así Kappa, básicamente. Aquí lo vemos aquí a Enji, a Enta y al otro. Vemos que por fin conocen al policía, a uno, puede ser no al otro, sino a uno. Y algo alguien que está diciendo, está contando, o algo planea este hombre, diciéndole que por qué lo hacen esas cosas, porque no sabe por quién manda. Se supone que es una ardilla grande, se supone, y no se sabe aún. Creo que sí, vamos, eso creo. Y aquí vemos aquí al hermano, que no sé qué pasa, ¿no? Que es verdad que tenían una conferencia con Sara, al final la hicieron escapar, o sea, le hicieron allí todo esto a la estrategia, pero nada, se escapaba siempre, ¿por qué? Porque se transformaba en Kappa y volvía normal, y tú como en plan, pero qué cojones, así, claro, me quedé flipando el capítulo, fue un poco duro el capítulo, el capítulo número 5, pero bueno, vamos a ver el avance, que sí, en contra avance, sorprende, así que ala, disfrutad. キュウリスポット、それは熱い。昔、学級新聞を作って、町のキュウリスポットをみんなに教えたら、先生から、お前は何も分かってないって言われたんだ。先生、今なら分かるよ、キュウリスポットの。あれ？なんか出てる。Me acabo de dejar un poco flipado el avance. No lo había visto. Había visto un segundo y dije, hostia, avance y ya está. Así que, vale. Espera, a ver si el volumen. Lo que estamos viendo aquí es a la hermana. vemos esto, el afecto del teléfono, que esto es lo de que te van a extraer esto, el deseo. Y después, obviamente, por lo que hemos visto, el deseo cuando se lo extraen los otros, los Kappa, es cuando... O sea, después, para que vuelva a la normalidad el mundo, pues... Como que ese ser desaparece. Como que muere, básicamente, ¿no? Parece que la reclutan. Y vemos aquí el policía. Parece la mano del policía. Este el pelo blanco. Vemos que suena como una especie de... Al Kappa. Parece que está diciendo alarma, alarma. Y esta es la silla de su hermana. Aquí vemos aquí a ellos dos. A Enji y Enta transformados. Y a...
Kazuki no. Kazuki parece que ha vuelto a la normalidad. O sea, se vuelve a transformar y parece que entra en una especie de charca. La charca bucea, van hasta abajo. Aquí vemos como a tigres, no sé qué coño es esto. Tigres y capas peleando, o no, marmotas y capas peleando. Ni puta idea. Te van contando la historia, seguramente. Salen como una especie de desagüe, de cascadas así, bueno, de... Sí, desguace así. Desagüe, perdón. Caen en la plataforma que ellos tienen... Están flipando. Están flipando los tres. ¡Míralo! ¡Míralo! Están flipando. Parece que es donde los policías bajan para hacerlo del esto. Pero su baile de Super Yaoi caen, van deslizando y parece que hay una especie de zona donde se reúnen los deseos, básicamente. Van corriendo. No sabemos por qué hace Enji con una pistola. Parece la pistola que él lleva siempre en la caja. Sí, es la pistola que él lleva siempre en la caja, que sabemos que él, con la historia de su hermano y todas esas cosas, que ya lo conocimos en capítulos anteriores. Aquí van corriendo Enji y Kazuki para detener la puerta. Se pone ahí para soportarla. Entran. Parece que le encierran a Enji. No lo sé. Todo llorando, entra. Siempre. Van corriendo. Vemos aquí que tiene la pulsera de fútbol. Del dúo, de la pareja dinámica. Me recuerda a Oliver Benji, no sé por qué. En fin, salen corriendo y ve dónde es la extracción de deseos. Dónde están los deseos. Y aquí vemos que alguien está trayendo. No sé a quién. No, es una caja. Pero aquí, este es donde se hace lo de la extracción de deseos. Lo que hacen los policías en el baile, pues eso. ¡Wow! Estoy flipando porque el capítulo parece estar ya llegando un poco a su clima, es un poco más... Llegando un poco más de chicha a la serie, básicamente. No sé cuántos tendrá, si 11 o 10 o 12, no sé cuántos tendrá la serie, pero ya está llegando un clímax que... Salseo ya empieza a ver. Así que nada más, aquí lo dejo. ¡Ale! ¡Hasta la próxima! Can I